Hola, ¿qué tal, amigos? Es un gusto estar nuevamente con todos ustedes en este fin de semana de Pascua, Sí, felices Pascua a todos ustedes, a la comunidad religiosa, católica, apostólica romana y por supuesto también a la comunidad judía, que el viernes fue la Pascua de la comunidad judía. Y a todos aquellos que son creyentes en algún Dios también, felices Pascua para todos ustedes. Nos encontramos una vez más en el Roberto Mouras de La Plata para vivir una nueva jornada a todo automovilismo, a puro vértigo, como siempre por mourastv.com.ar, donde quiera, cuando quiera y como quiera vivir la pasión que nos une, que es el deporte motor. Hoy en este día diáfano, nuevamente en este otoño fantástico que vive la República Argentina y especialmente la provincia de Buenos Aires, nos encontramos en la ciudad de La Plata, en el Autódromo Roberto Mouras, donde la pasión por el automovilismo vive y por supuesto te invitamos a compartir las finales de la Fórmula 4 Nueva Generación, las finales que va a arrojar la Fórmula 1100, los Fiat ABZ, Asociación Volante Zonal, los Fiat ATN y por supuesto el turismo internacional en su clase A y B. Este es el espectáculo, esta es la propuesta. Sumate a la gran familia de mourastv.com.ar y seguí viviendo junto a nosotros la pasión que nos une, que es el deporte motor, que comenzamos de la siguiente manera. Comenzamos a recorrer toda la zona de boxes del Roberto Mouras de La Plata en un día fantástico, a pleno sol, con una temperatura que todavía en la República Argentina, en especial en la provincia de Buenos Aires, sigue siendo muy buena, más que agradable, decíamos, porque bueno, la temperatura no descendió de los 25 grados y se mantuvo entre los 25 y los 20 grados durante todo el espectáculo de este fin de semana. Un fin de semana para pasarlo todos juntos y en familia, un fin de semana de Pascua, como decíamos en la apertura. Un saludo grande a toda la Grey Católica en la República Argentina y en el mundo en estas Pascuas 2015 y también, por supuesto, el día viernes. Un saludo grande a toda la comunidad judía de la República Argentina y del mundo, porque por mourastv.com.ar nos podés ver en cualquier parte, en cualquier lugar del planeta, cuando quieras, como quieras y donde quieras. Y de esta manera vamos recorriendo la zona de boxe, mostrándote al detalle, al milímetros, los distintos autos de las distintas divisionales que se dieron cita este fin de semana de Pascuas en La Plata, en la ciudad capital de la provincia de Buenos Aires, para vivir una nueva fecha de automovilismo desde el Mouras, de automovilismo argentino. Y podemos apreciar los autos del TC Río Platense, los autos de los Fiat ATN con motor Fire 1.3, realmente una muy buena medida y muy acertada por la dirección de la categoría, ya que este año los motores, la inversión la hicieron el año pasado, ya están todos los autos equipados con estos motores, les permite tener mucha vigencia de aquí en adelante y una mecánica moderna, amplia, para darle más potencia, mejor espectáculo y también brindarle un ahorro de costo a los participantes que se suman a Fiat ATN, los carro bolita, como les gusta acompañarnos y decir a nuestros amigos de la República Bolivariana de Venezuela, que nos miran por mourastv.com.ar y nos siguen todas las semanas, como así también la Fórmula 1100, otra divisional interesante, la Fórmula 1100, que esta vez de la mano de Manzanita Jiménez como presidente, está transitando una nueva fecha de la temporada 2015, que tiene un parque de máquinas que ronda las 20 a 24 máquinas aproximadamente, con la mecánica, como siempre, la más vigente o quizás la que los pilotos más consideran, aquellos novatos y no tan así, la familia Recar, como también la mecánica del Gaucho Colás, como también la mecánica de Tagliaferri y de otros tantos que se suman a esta divisional, la que provee también a Iván Denzuk y a otros pilotos que tienen autos muy bien presentados y que por supuesto también la mecánica de Juan Carlos Copo, la de Bernechea, el joven piloto de la ciudad de General Belgrano, la de Ariel Orceliet, la de Villalba, la de Aliendre, la de Molina, la de Simonetti, el Nacho Simonetti, la de Daniel Quiñones. Estos son un poco algunos de los protagonistas de la Fórmula 1100 que se dio cita este fin de semana. También estuvo presente el turismo internacional en sus clases A y B. Estamos apreciando los autos también de la divisional Fiat 600 ABZ 1.4, los Fiat 1.4, otra divisional interesante que arrancó el campeonato y que nuevamente gracias a la gente de la divisional por confiar en automovilismo del Mouras, en mourastv.com.ar para la difusión de la categoría, a Juancito Estrepetti,
a Nazarín Intilli, a todos los muchachos que nos acompañan semana tras semana y que se suman a esto que es automovilismo desde el Mouras para vivir la pasión que nos une, que es el deporte motor. Seguimos recorriendo la zona de boxes, te seguimos mostrando a más protagonistas de las distintas divisionales que se sumaron este fin de semana, como te decíamos, el TC Río Platense, la Fórmula 1100, el Turismo Internacional en sus clases B y A, los Fiat ATN con los motores Fire 1.3, los Fiat ABZ, Asociación Volante Zonal, una divisional interesante también de los carros bolita con motores 1.4, y también, por supuesto, los distintos colaboradores de los distintos equipos, la Fórmula 4 Nueva Generación, no me quería olvidar, también la Fórmula 4 Nueva Generación estuvo presente con un parque que rondaron casi las 30 máquinas, una categoría escuela que sigue siendo muy, pero muy atractiva para los jóvenes pilotos provenientes del karting. Es decir, el condimento que vos necesitás para vivir una hora larga a todo automovilismo en lo que es esto, que es automovilismo desde el Mouras, para vivir todo el desarrollo de la actividad tuerca del fin de semana. La Fórmula 4 Nueva Generación, con los distintos equipos, con autos muy bien presentados y, por supuesto, como siempre, con la excelente organización que tiene la categoría para brindarle a los jóvenes pilotos, a las jóvenes promesa, un interesante trampolín para crecer en el automovilismo argentino. Seguimos de esta manera recorriendo un poquito más la zona de boxes, las familias que se dieron cita, por supuesto, fin de semana de Pascua, fin de semana largo, con días bárbaros. Este año aparentemente la lluvia no nos va a atosigar como nos ha venido castigando el año anterior, donde cada domingo más o menos llovía o lloviznaba y complicaba cada final. Hemos arrancado el año con el pie derecho, con un clima ideal y, por supuesto, con una temperatura que todavía el verano, en este otoño 2015, quiere seguir estando presente, y una temperatura más que agradable, en el orden de los 25 grados centígrados y días diáfanos a pleno sol, para que lo disfruten todos los presentes, con un marco de público más que interesante. En el Roberto Mouras de La Plata lo seguís viviendo, te seguís apasionando junto al canal oficial del automovilismo del Roberto Mouras de La Plata, el mourastv.com.ar. Gracias por sumarte a la gran familia en esta nueva plataforma digital que desde el año pasado la hemos puesto en vigencia para que todos se sumen y vivan el deporte motor donde quieran, cuando quieran y como quieran, en HD Full, como siempre, con la gran producción de Julio Martínez Balbi y asociado, y la producción general de FEP Producciones, que también lo podés ver allí en esta nueva plataforma de FEP Producciones, que está cumpliendo 25 años el programa estrella de la productora, que es Bandera Cuadros, y que ha alargado FEP Producciones también una plataforma digital, febtv.com.ar. Si escuchaste bien, febtv.com.ar, es muy fácil, la F, la E, la B corta, tv.com.ar. Ahí también en esa plataforma podés seguir automovilismo desde el Moura, desde el canal oficial o desde febtv.com.ar, que también va a estar el 12, la semana que viene, el 12 de abril, con Roque Perense TV y la primera fecha de la máxima del centro de la provincia de Buenos Aires. Ahí también podés apreciar, junto a Bandera Cuadros, todo el desarrollo del TC Roque Perense, que arranca el 12 de abril en el autódromo El Ciclón de Saladillo. Pero nosotros nos centramos con todas las imágenes, siguiendo la recorrida de boxes, que estuvieron colmados, que estuvieron muy bien atendidos, que tuvieron todo lo que necesitaron, los casi más de 130 autos que se dieron cita este fin de semana para darle el marco a esta gran fiesta del automovilismo argentino en la catedral del deporte motor como es el Roberto Mouras de La Plata. Y vos lo seguís recorriendo, lo seguís disfrutando junto a automovilismo desde el Mouras. No tenés que esperar 7 días, lo ves ahora. Ves el Río Platense, ves la Fórmula 4 Nueva Generación, ves la Fórmula 1100, Fiat ATN, Fiat ABZ y el Turismo Internacional en sus clases A y B. Todo lo ves el martes. Ahora, muy rápidamente, no necesitas esperar 7 días para poder ver la pasión que nos une, que es
el automovilismo, en especial la final de tu categoría. Nos vamos entonces cerrando la recorrida de boxes y nos metemos de lleno en el espectáculo de este fin de semana por Automovilismo del Mouras, donde la pasión vive. ¡Pum! ¡Ah! ¡Tú! ¡Ta, ta, ta! 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 ¿Necesitas una garantía para alquilar? Te puede pasar. Garantía Primer Hogar. Si necesitas una garantía para alquilar, acércate a Provincia Seguros. Una empresa del Grupo Provincia. Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli.